Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, ejercicio 54. División de dos polinomios. En este video muestro la forma de resolver el numeral 16 del ejercicio 54, donde se pide dividir este polinomio entre este otro polinomio. Lo primero es ordenar los polinomios bajo un mismo criterio. Yo los voy a ordenar en forma descendente respecto de la A. Entonces escribimos primero el dividendo, cuyo primer término es a la 3. Luego sigue el término con a la 2. A continuación el término con a la 1. Y por último el término que no tiene la A. En esta casilla escribo el divisor. Comienzo dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recordemos que cuando dividimos potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Así que al dividir a la 3 entre a la 1 nos da a la 2. Multiplicamos el divisor por este cociente y el binomio resultante lo restamos aquí del dividendo. A la 2 por a la 1, de acuerdo al producto de potencias, se escribe la base común y se suman los exponentes. Entonces me da a la 3. Y yo aquí le cambio el signo y lo escribo debajo de su semejante. Más por menos da menos, yo voy a escribir aquí más, a la 2b. Reduzco los términos semejantes que quedaron compartiendo columna. A la 3 menos a la 3 da 0, se anulan, aquí no escribo nada. Menos 3 más 1 da menos 2, menos 2 a la 2b. Ahora divido este resto entre el primer término del divisor. Entonces menos por más da menos, perdón, primero tengo que bajar este término. Entonces bajemos más 3 ab a la 2. Ahora sí hagamos la división, entonces menos por más da menos, 2 a la 2 dividido a la 1 da a y escribo la b. Multiplico el divisor por este último cociente, por menos 2ab. Y los resultados los escribo aquí debajo de su semejante y con signo cambiado. Menos 2ab por a da menos 2 al cuadrado b. Yo escribo aquí más 2 al cuadrado b. Menos 2ab por menos b da más 2ab al cuadrado. Yo escribo aquí menos 2ab al cuadrado. Procedo a reducir los términos semejantes, estos dos se anulan y 3 menos 2 da 1ab al cuadrado. Bajo el siguiente término o el último término del dividendo. Divido el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Al dividir cancelo la a con la a y me queda b al cuadrado más b al cuadrado. Ahora multiplico el divisor por b al cuadrado y el binomio resultante lo resto aquí de este. Entonces b a la 2 por a me da a b a la 2. Yo escribo aquí menos a b a la 2. Más por menos da menos, yo escribo aquí más. B a la 2 por b a la 1 me da b a la 3. Reduzco términos semejantes. Una b a la 2 menos a b a la 2 pues da 0. Menos b a la 3 más b a la 3 también da 0. El último residuo es 0. Esto indica que la división es exacta. Y este es el cociente. Esto es el resultado de dividir este polinomio entre este otro polinomio. Y es a la 2 menos 2ab más b al cuadrado. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.